este par de personitas van a competir para saber quién de los dos me conoce más. El que me conozca menos va a sufrir un castigo. No, por favor. En esta tableta hay tres fotos de tres dedos gordos. Muy bien. Horribles. Ok. Una de ellas es la mía. Es el tuyo. Ok. ¿Ok? Está lista. Este es el primer dedo. Okay. Véanlo. Okay. Dedo número uno. Para esta siguiente prueba necesito que se tapen los ojos. Pues ahora van a tener que tocar unos cuantos pies. No. Ok. Y tienen que identificar cuál de todos es el mío. Ay, no. Van a pasar un par de cuerpos. Entre ellos va a estar el mío. ¿Cuerpo? Van a tocar el abdomen de unas cuantas personas. Ajá. ¿Cuál fue mi abdomen? ¿El número 1, el número 2, el número 3 o el número 4? Para la siguiente prueba tengo una pregunta de un seguidor de Instagram. ¿Quién fue la primera novia de JD Pantoja? ¿Yo qué voy a saber? Aquí tengo dos impresiones de dos traseros. Uno de los traseros es mío. Ahí les va el primer trasero. Ya, sí, rápido. Ahí está, 5, 4. Para la siguiente prueba, ustedes tienen que adivinar cuál de todos estos calzones es mío. Ay, ya. Este. Ay, Victoria. ¡Dámelo! No. No puede ser. Y ella pregunta, ¿a quién quieres más? ¿A Kima o a Juanito? Espero que no se me molesten, espero que no anden de cristalitos, en el amor no se manda. Espero que cuando mis hijos vean esto, no se molesten por mi respuesta. Yo digo que te van a molestar, pero bueno, ¿eso quieres decir tú? ¿Están listos? Dilo. 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Juan Dios Pantoja y bienvenidos a un nuevo video. Familia, hoy es sábado de nuevo video. Familia, de verdad que estoy muy contento, soy un hombre cumplidor, no les he fallado, semana tras semana, todos los sábados han tenido su video, like por eso, si no dejo de grabar en este momento. ¿No le has dado like? Se termina el video. Ya vi que le diste like. ¡Wow! Familia, el video de hoy va a estar intenso. En el video de hoy van a ver cosas que quizá no deberían de ver. Van a conocer partes mías que nunca, pero nunca pensé mostrarles. Para este video tengo dos invitados muy especiales para mí. El primero es mi hermano César Pantoja. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Y la segunda invitada muy especial es Kimberly Loaiza, mi patrona. Kimberly Loaiza, mi amorcito, mi bebé. Patrona y la que supports. No, yo quiero que digas mi bebé. Oye, por favor, llámame, mi amor. ¿Sí? La dueña de tus quincenas. O sea, ¿no prefieres que diga Kimberly Loaiza mi patrona? Tú no. ¿No eres mi patrona? ¿No eres mi patrona? No sé. ¿Y por qué cuando llego al cuarto me dice? Rápido, quítate la ropa. Vamos, vamos, ¿cómo vas? ¡Encuérate! Mentiroso. Así me trata. De verdad, gente. Detrás de la cámara, mi vida es... Una dura. Es dura. Sufres. Te entiendo, bro. Pero voy a aprovechar que está la cámara aquí, que me tratan todos bien. Son hipócritas. Nice. No se crean, no se crean, pero sí es mi patrona y la que supports. Y también es tu patrona. Y dilo, cabrón, dilo. ¿Quién lo hizo mi patrona? Gorda. Y la que supports. Así como que echas la sal. Ay, no. Ah, de nuevo este con la sal. Con la sal, por favor. Pero sale sal, Rosita. Ah, saludos. ¿No estás viendo? Como brillitos. ¿No estás viendo? A ver. Oh. A ver tú. Así es, y soporta. ¡Ok! Primero que nada, ¿están listos? Sí. Sí. Estoy lista para ganar. La verdad es que no saben todo lo que hice para que esta competencia fuera difícil para ustedes. Contexto para los que están viendo este video. Ellos ya les conté qué iban a hacer, ya saben, ¿verdad? Sí. Sí. Pero ustedes no. Y si no saben leer menos, el título de este video puse de qué se trata. Ok, bueno. Para el video de hoy, familia, estas dos personas que están viendo. Bueno, están viendo tres personas, pero... Las personas que tengo a mi lado. Tus invitados. Este canal, nuevas no son, el nuevo no eres. Ya tú sé. Ya tú sé. Y mucho. Ok, familia. Contexto. Espera.
Traje a este par de personas importantes en mi vida. Él es mi hermano, me conoce de toda la vida. Y ella es mi esposa. Conoce mi interior. Conoce esas partes íntimas que mi hermano no puede conocer porque sería muy... Puede ser que sí. ¿Sí? No, pero ¿de chiquito? ¿De chiquito no? Yo creo que sí. Bro, allá no, sí te conozco a ti. Sí, pues me cambiaron los pañales. Pero tú no has visto la Anaconda, por ejemplo. No. Uy, sí, claro. ¿No has visto? Y me quiero ver. Este par de personitas van a competir para saber quién de los dos me conoce más. Con la mala mitad. Ay, qué miedo, yo me voy. Ojo aquí. El que me conozca menos va a sufrir un castigo. No, por favor. Porque se ¿qué supone? ¿Qué es? No, sí, bueno. ¿Qué es el castigo? Dinos sí, el castigo. Sí, pista. No, una pista. No, no les voy a decir porque pista. Es un castigo muy fuerte. Y si les digo, se van a querer ir ahorita y no van a querer grabar. Pero el castigo está heavy. ¿Quieren seguir aquí o se quieren ir? Tienen 3 segundos para decidirlo. 1, 2. Nos vamos. Me voy. Sí, ¿no? Bye. Bueno. Bye. Bueno, pero piénsenlo. Quito, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Seguro? ¿Quién? Sí. Bueno, se fueron. Hola. Venga, no sean pancheros. Por favor. No voy a ser tan malo como ustedes. A ver, entonces dinos qué. Siempre dices. No les voy a decir porque en este castigo probablemente pierdan su vida. Así que, si ustedes quieren saber qué les va a tocar de cumplir de castigo, quédense al final de este video y vean cómo uno de los dos pierde. Hagan sus apuestas, ¿quién creen que va a ganar? Él me conoce toda la vida, así que si votan por él, Team César. Team César. Ella me conoce no de toda la vida, pero conoce muy bien mis partes. Amor. Vulnerables. Ay, bien no. Detallista, ¿no? Mis partes, o sea, yo digo mis partes sensibles, mi... Sí, está sí, mal entiendo, pensado. Entiendo. Bueno. Y lo agarra muy bien. O sea, su papel de esposa. Ya, Juan de Dios. Su papel de esposa lo agarra. Bueno, ya, total. Me estoy desviando mucho del tema. Demasiado, sí, ya, demasiado. Para esta competencia tengo muchas preguntas, muchos acertijos. Tienen que descifrar una que otra silueta, una que otra forma, una que otra nalga. Okay. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo que nalga? Tengo que adelantarme un poquito. A ver. Escaneé mi trasero. ¿Qué? Una impresora. ¿Qué? Pero por... Y no solo el mío. El de una persona más para que ustedes... No puede ser posible, no es cierto esto. Para que ustedes intenten adivinar cuál de los dos es el mío. Ah, ok. ¿Listos? Hagámoslo ya, por favor. ¿Puedo comenzar? ¿Qué team son? Team... Lindura. Team Lindura. Team César. Lindura. A ver. Lindura. Voy a ganar. No les voy a fallar. Eso está por verse. Ok, sí, es cierto. Perfecto. Ok, en estos momentos, este par de individuos tienen un pizarroncito en el cual van a apuntar sus respuestas. Sí. Muy bien. Eso está perfecto. Estoy muy nerviosa. Bueno, la primera prueba es esta. Como pueden darse cuenta en esta tableta, hay una foto muy peculiar de un dedo gordo muy horrible, por cierto. En esta tableta no solo hay una foto de un dedo gordo, hay 3 fotos de 3 dedos gordos muy bien. Horribles. Okay. Una de ellas es la mía. Es el tuyo. Ok. Estoy lista. Vamos a quitar un poquito de mugre para que se llame presentable. Uf, aquí tengo una mugrecita, papi, que tengo como unos 2 años con esta mugre aquí. Es el momento de que se vaya de aquí. No vuelten a ver, por favor. ¡Ah, oh, qué asco! Mira, Chacurita. Jálate todo así. Dale, bro, huélelo. No, eso huele a... A ver, bro, ya le pegamos aquí una chañada. Vamos a peinar estos pelitos que están acá. Llega. Ahí está, yo creo que tenemos casi el mismo dedo, mira. Guerra de dedos. Esto sí se ve muy asqueroso, la verdad. Bro, si tienes un dedo muy feo, güey. Sí, entonces nosotros tenemos que adivinar cuál es tu dedo. ¡Bruja! Sí, ¿no? No, güey. Algo parecido. No, güey, tienes que agarrar el dedo y chuparlo así. Como un boli. Una lechuguilla. ¡Claro, bro! Tienes que adivinar. Nomás lo van a ver una vez. Van a poner su numerito ahí en su pizarrón y vamos a ver. ¡Ya, morado! ¡Solo hago! ¿Quién gana? Yo creo que la lindura mayor puede ganar este reto porque en las mañanas acostumbra a agarrar mi dedo gordo. Y lo empieza a besar. Y le quita la mugre. Con su colmillo. Sí. Tú no me has visto el dedo. Sí te conozco bien el dedo porque antes, cuando te cortaba las uñas, cuando vivíamos juntos, ¿te acuerdas? Yo recuerdo. Sí, porque siempre le pasó. Bueno.
Sí te las llegué a cortar y también siempre te pasaba el cortaguña. Y o sea, siempre le había... Le estás diciendo a la gente que cuando eras un niño, ¿eras yo esclavo? Te usaba como un esclavo y te ponía a cortarme las uñas. Hermanos mayores. Bueno, sí, es verdad, es verdad, pero tengo cómo justificarlo. Estaba ocupado en esos momentos, no podía cortarme las uñas yo. Estaba comiendo unas papitas, unas frituras. No, y aparte estás viendo la televisión. Me acuerdo que estabas editando y todo, pero... Ah. Así me acuerdo perfectamente. Bueno, mucha información revelada. En este video va empezando, ya César empezó a sacar los trapitos al sol. Está bien, sí, me cortó las uñas de los pies un par de veces, pero no lo obligué. No, no, no. Le pagaba. Y muy bien. ¡Ay, Dios! ¡Producción! O sea, ¡pastelazo! Que olvidé mencionarles que el que pierda en cada pregunta o en cada prueba va a recibir un pastelazo. Muy bien. Y aparte, un castigo. No puede ser posible. O sea, no, va a ser un castigo no, nada más al final, el que tenga menos puntos. ¿Y esto no es un castigo ya? Esto es como un premio. ¡Qué premiazo, eh! Ok, pues, vamos a darle. Bueno, ahí les va. Ay, ya, por favor. Este es el primer dedo. Okay. Véanlo. Okay. Dedo número uno. Ajá. Dedo número dos. Ajá. Dedo número tres. Tengo. En pantalla aquí van a aparecer las fotos de los dedos y ahí van a poder ver cuál es mi dedo. ¿Ya tienes su respuesta? Sí. Apúntalo ahí. Número uno, número dos, número tres. Yo voy a apuntarlo aquí. ¿Estamos listos para voltear el pizarrón hacia la cámara? Listo. Listo. Una, dos, tres. ¡Oh! El uno. ¡Sí le cortaba las uñas! ¿Cómo lo supieron? Amor, es fácil, amor. ¿Pero desde que lo vi dije, ese es. Desde que lo viste te enamoraste. Sí, bro. Mi dedito. Mira, aquí está. Este hoyito es exactamente... Esa curvatura. Esa curvatura es su pie. Ahí yo siempre le digo, amor, que te falta un dedo. Sí, la verdad que me hace bullying. La verdad que me hace bullying. ¿Saben cómo yo lo distinguí? Por el vello. ¿De verdad, bro? Sí, güey. Pero me peiné los pelos. Está muy feo esto, bro. Ay, no traes un cepillo para peinarme estos pelitos. Voy a exponer a la lindura mayor, me hace bullying porque dice que me falta un dedo. Es que sí le falta un dedo. Que porque tengo un espacio. Mírenlo, por favor, y pisa, pisa, es que cuando pisa se ve. Le falta un dedo aquí, le falta un dedo, así. Ey, cierto, bro, ¿qué onda? Qué miedo. A ti te falta... Pero bueno, vamos a empate. Hay un empate. Por el momento van a empate. Muy siguiente bien. Prueba. Siguiente prueba. Quiero que me digan la fecha en la que se publicó mi primer canción. ¿La fecha? Exactly. Ok. No tiene mucho tiempo, ¿eh? Les ¿solo el año o no? Todo lo que puedan, el que más se acerque gana. Ahí les va, voy a empezar a contar a partir de ya. 3, 2, 1. ¡Vuelta en pizarrones! No, yo creo que vale. ¿2017? ¿Qué le pusiste tú, bro? 2020. ¿Qué? César, 2020, bro. Sí, o sea... ¿Yo por qué le puse 2015? ¿Qué onda conmigo? A ver, porque tienes problemas. Bueno, chicos, aquí cómo le vamos a hacer, a ver, ¿quién se acercó más? Yo. En realidad fue el 2017, 7 de julio del 2017, dile mentiras. Así se llama la canción, no es que quiero que diga mentiras. Entonces, ¿quién se acercó más? Kim. ¿Sí? 2015. ¡Un punto para Kim! Cero ¿qué puntos. Onda conmigo, hombre? Cero puntos para César. ¿Cero? ¿Un punto? Cero. Bueno, están empates, no cuenta. Bueno, sí, está en contra del punto. 2-1. 1-2. Ah, casi lo olvido. ¡Adoptivo! Ah, casi lo olvido. Ah, casi lo olvido. Pero me chistó en la boca, ¿eh? Pero me chistó en la boca, ¿eh? Para esta siguiente prueba necesito que se tapen los ojos. Nos va a dar una sorpresa. Porque van a tener que tocar algo. ¿Qué? No. La parte íntima. No. Lo siento mucho, pero ya me conocen. ¿Listos? Listos. Ok. Bueno, ya conocen mi dedo gordo. Ajá. Sí. Evidentemente lo conocen muy bien. Pues ahora van a conocer otro dedo gordo. No sé qué. Pues ahora van a tener que tocar unos cuantos pies. No. Ok. Y tienen que identificar cuál de todos es el mío. Está difícil. Recuerden bien. No. Primer pie, obviamente es el número uno. Segundo okay. Pie, número dos. Tercer pie, número tres. No tengo que explicar eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entendido. ¡Perfecto! Estamos de acuerdo que casi no voy a poder hablar. Sí, yo lo sé. Porque pueden con podemos saber quién eres. Exacto. ¿Qué pie es el que estamos tocando? Ok, bien. Quédense ahí y yo voy por un par de pies. Estoy junto a un par de personas que tienen pies horribles igual que los míos. No va a estar difícil entonces. Sí. Mentira, hay un pie bonito aquí. Es el mío. Voy a dejar de hablar. Vamos a pasar tres pies en un orden... ¿Al azar? Al azar, exacto. Y ustedes, por favor, en su mente o en el pizarrón pueden apuntar o grabarse qué número de pie es el mío, ¿ok? Muy bien. Primer pie. Puede que sea el mío, puede que no. ¿Qué está pasando? ¡Ah!
¡Amor! ¡Amor! Ya, ustedes nos dicen, ¿eh? Ahí va, una, dos, tres. ¿Dónde? Arriba, arriba, arriba. Ok. Ay, no. Ya sé de quién son esos pies. Y estos no son. Okay. ¿Dónde estás? Cinco, tres, dos, uno, tiempo. Ok. Siguiente pie. ¡Está difícil! Ok, listo. Si está en medio, pueden tocarlo. Tres, no sé. Dos, uno, tiempo. Último pie. Espera, espera. Ok, ya está en el centro. Tres. Tiempo. ¿Ya nos podemos quitar esto? No, todavía no, todavía no. Estuvo difícil esto, Ale. Estuvo difícil, sí. Ah, perdón por el olor a patas. No fui yo. Ya pueden quitarse, sale. Ok. Hey, ¿dónde comí primo? ¿Me lo comí? Claro. ¿Lo tienes, César, o no? Apunten en sus pizarrones cuál pie fue el mío. ¿El número uno, el número dos o el número tres? Rápido. Ya, yo lo tengo. Ya. Una, dos, tres. ¡Oh! Sí, el tres. ¿Cómo lo supieron? Ay, mi amor. Bro, o sea, tu forma, o sea, sí, todo. O sea, que es especial. Sí. Me hicieron sentir especial. Gracias. Ah. Esto pie. ¿De quién eran todos los pies? ¿De quién era el primer pie? Sí, sí. Por el olor, ¿verdad? Como drenaje. ¿Y el segundo pie de quién era? No, la verdad, el segundo no. Estaba aburrido. De Chacura. De Chacura. No, no, del Elvis. Del Elvis. Es un pie muy asqueroso, la verdad. Digo, tampoco es como que tengo el mejor pie del mundo. Pero el del Elvis está muy feo. Está horrible. Pero les voy a decir por qué está feo. Aparte... Porque le cayó un cilindro de gas. ¿En serio? ¿En serio? Sí, dice él. Sí, me lo digo, bro. Aquí las imágenes. Con todo respeto, pero sí está muy feo. Tiene como, no sé, está hundido aquí, güey, así. ¿Qué pasó, güey? No sé, güey. Es un día que hay un cilindro de gas. Un cilindro de gas, güey. Me lo contó cuando estábamos haciendo un par de cosas turbias con nuestros dedos. Y aparte lo tenía así como en punta y tú no pones el pin. Y estaba más bonito que el tuyo. Siguiente prueba. Frases que más dice Juan. Lo peor es que... Y lo estoy leyendo de una seguidora de Twitter. A ver. Porque los que no me siguen en mis redes sociales deberían de saber que al seguirme yo los involucro en la mayoría de mis videos. A ustedes les pregunto sobre qué les gustaría ver o cuando hago ese tipo de videos les pido que me hagan preguntas para yo ejecutarla aquí. Esta es una pregunta de estrella. Bien ahí. Si quieres salir en un próximo video mío, sígueme en todas las redes sociales. En esta prueba tienen más tiempo de lo normal porque digo muchas frases. Lo peor es que nunca me acuerdo. Piénsenlo. Se me vienen en la mente, hombre. Es un chingo. Lo peor es que de tantas... Yo voy a poner aquí en el pizarrón como unas 10. El que más frases apunten sus pizarrones va a ser el ganador. Yo voy a empezar a apuntar, pero no quiero que vean, a ver. Date, ándele, a ver. No me acuerdo de ninguna. ¿Por qué? ¿Qué onda? No se me vienen. Piensa, César, piensa, tranquilo. Piensa, piensa, piensa. Solo necesito acordarme de una para irme con todo el tema. No puede ser que no me acuerde de ninguna así bien. Ok, ¿saben qué? Les di demasiado tiempo. No. Ay, Dios. Es momento que de que mal. Volteen. Yo la verdad no sus sé sus pizarrones. ¿Cómo crees que te pequen? Mal. Igual. 3, 2, 1. Yo no me acordé de ninguna de verdad. Ok, déjame leer. ¿Cómo vamos? Todo bien. Al parecer sí está en mi pizarrón. ¿Todo bien? Sí, es una que digo mucho, pero no está todo en mi bien pizarrón. Ah. Porque okay. No es como que la que, bueno, sí. Siempre digo todo va a estar bien. ¿Por qué no la apunté? ¿Ya para qué? ¿Todo? No puedo apuntar ya nada. No, yo estoy... Siento que me veo mejor que a ti. Sí, yo no me acordé de ninguna. Por mucho. ¿Va a estar bien? Por mucho. Y kilo. También es una que digo mucho, kilo. ¿La apuntaste o no? Sí. Como cuando alguien estaba como muy alterado y yo simplemente... Kilo. Y me dije, ay, no, pero fíjate. Kilo. Sí. Es todo. Ay, no. Hombre de pocas palabras. A ver, brujo. Sí. Brujo. Sí, brujo. Brujo. Sí, es verdad. Incluso en este video lo dije. Brujo. Sí, ¿no? Y no la apunté, pero lo voy a apuntar porque sí es verdad. Sí, siempre dice brujo. Todos sabemos que siempre digo brujo. Brujo. La que quiera aplicar. La que quiera aplicar. La que quiera aplicar. Claro que está aquí. Es la primera que tengo en mi pizarrón. La que quiera aplicar. Además, ya no me mostré mi pizarrón. No sé por qué lo estoy ocultando. Ya, sí. Chinga tu. Bueno. Pero chinga tu más. Sí. Pero ya, esto ya pasó. Tranquilo. Y el tranquilo. Tranquilo, oh, ya. Ya está viejo, la verdad. Ah, ya cambió. El tranquilón está viejo, pero sí lo digo. Mire, a ver. Brujo. Brujo. La quiero aplicar, buenísima. Esa es típica. ¿Cómo?
¿Cómo vamos? Siempre. Yo siempre que veo a alguien es... ¿Cómo vamos? ¿Qué dice la X persona, por ejemplo? ¿Qué dice la Martita Reina? Siempre, cuando estoy con la Martita Reina, le digo, ¿qué dice la Martita Reina? ¿O qué dice el Chacón? Es verdad, es verdad. ¿O qué dice el tal? ¿O qué dice...? Como para ver qué me pueden contar. ¡Talegón! ¡Ah, el talegón! Se les fue el talegón. Yo siempre digo... ¡Talegón! Cualquier cosa que hagan mal... La cura sa. Se le fue la cura sa. La cura sa. Cha, la cura sa. Es que no me acordaba de ninguna. ¿Cómo la ves con él? X persona. Porque siempre digo eso. O sea, por ejemplo, estoy aquí con Kim. Vamos a hablar de César. ¿Cómo la ves con César? ¿Cómo la ves con el César? Y entonces ya hablamos. Y entonces ya hablamos. ¿Qué hubo? Se le fue el ¿qué hubo? Siempre digo ¿qué hubo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Siempre. ¿Cómo andamos? Siempre. Actívate. Actívate. Actívate es típica. Ey, actívate. El kilo, bueno ya, y todo va a estar bien. Entonces. Ganó el César por uno. Tenemos a un ganador. Ese es el rostro de una persona ganadora. Mira. Rostro de victoria. Y esta es una perdedora. El Mike. Ya, ¿qué? Horas de sacrificio. Horas de sacrificio, mi pelo, todo se fue. Pelo idiota. Siguiente. Para la siguiente prueba tengo unas cuantas hojas en mis manos. En estas hojas hay una frase escrita. Uh-huh. Una frase célebre, por cierto. Tuya. Tuya. Ya, Juan de Dios. Ya, Juan de Dios. Ok. De mi patrona y la que soporta. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Tienen que adivinar cuál es mi letra. Ah, ok, ok. Porque hubo unas cuantas personas más que escribieron la misma frase. No, soy novata en esto. He grabado videos con mi hijo. Y yo, usted dijo que yo era como ya, su hijo. Sí, mi amor. También. O ya no me quiere, diga la verdad. No, sí. Oh. Ah, diga, ya Juan de Dios. Ya Juan de Dios. Ya Juan de Dios. Ya Juan. Bueno, venga, Matita. Yo tengo la hoja número 3. Y pues los demás tienen otro número, ¿ok? Yo estoy revelándoles a ustedes cuál es la hoja correcta. Obviamente César y Kimberly no saben, ¿verdad, Martita? Ah, ok. No deben de saber, Martita. No, bueno. No, no le vaya a decir, Martita. No, ¿cómo crees? No, se le ve cara de que les quiere decir. ¡No! Me enfoca la cara. ¿Quiere decir? ¡No! ¡Me la cámara tan cerquita! ¡Qué vergüenza! Pero ¿por qué, Martita? Si usted se ve hermosa. Acuérdate que no tengo mucha experiencia en cámaras. Ahorita la vas a tener. Venga, ¿estamos listos? Ay, yo no tengo plumón. Ah, Martita. Aquí está, Martita. Okay. Ya Juan de Dios tengo que poner. Ya Juan de Dios. Dice la niña. No, mentira. Ya Juan de Dios solamente. ¿Está listo? Una, dos, tres. Hay letras culeras en la este mía. Mundo. Después está la de Shakura. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, cabrón? Lo hizo mi mejor espacio. Lo hizo Juanito. Oye. No, vegano. No, Juanito lo hace mejor. Perdón, hijo, por ofenderte de esa manera. Está mal. Te amo, hijo. Perdón. Martita. Le gusta, Martita. Más mejor quién va. La va. Va a saber quién fue. Pero es la mía, Martita. No, está bien. Y esta está bien culera. Pues es que esta está chiquita y esta está grande. Bueno, venga. Hijo de tu madre, esto sí va a estar complicado. Demasiado, demasiado. Lo voy a mostrar rápido. Ay, no tan rápido. En orden. Dale. ¿Ok? Uh-huh. Y ustedes lo van a ver en pantalla. La primera letra es... Ya, Juan de Dios, a ver. Exacto. No es tanto la frase. Vean el tipo de letra. ¿Te lo puedes hacer rápido? Bueno, le voy a dar 5 segundos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Listo, ya lo pueden ver. A ver, número 2. 1, 2, 3, 4, 5. Sospechoso. Número 3. 1, 2, 3, 4, 5. Y número 4. 1. Hijo dos, de tu madre, no tres, sé. 4, 5. Upa, no ya tener no pueden dos, ver. No puedo tener dos. Del 1 al 4, ¿cuál fue mi letra? Fue tu madre. 5 segundos a partir de ahora. Me equivoco. 5, 4, 3, 2, 1. Volté pizarrones. No apuntaste. Voy. Yo estoy muy indecisa. No, volte. 1, 2, 3, volte pizarrones. ¡No! Mi letra fue. Estaba muy difícil. ¿Quién? Pero, o sea, ¿en qué te basaste? De... Aquí está. La A. Esta es mi letra. La A. Es horrible, ¿verdad?
Sí, es que yo no sé qué es esa. Pero también la 4 estaba muy parecida. Pero dije, es que no creo porque no la haría tan chiquita en una hoja tan grande. No la haría tan chiquita en una hoja tan grande. ¡Gracias! Estoy muy emocionada. Avisa. Avísame, avísame, bro. Bueno, sí, esta es mi letra. Sí, sí, sí. Siguiente prueba. Una fan de Twitter pregunta: ¿a qué hora naciste? ¿A qué hora nació Yairi Pantoja? ¿Tú sabes a qué hora naciste? Hasta yo quiero saber, pero no sé. Ya le hablo a tu mamá. ¿Tú crees que no le hablo a tu madre? La verdad, mínimo. No, no sé a qué hora nací. Pero le vas a hablar. Porque justo el día que nací estaba ocupado. Ah. Estaban haciendo. Entonces, Rosy, vamos a ver quién de los dos gana esta pregunta. Apunte en cualquier hora y la que más se acerque a mi nacimiento será la ganadora. Yo la verdad no sé si estoy apuntando la de Kim o la tuya, ya no sé. ¿A qué hora salí de la cueva? ¿A qué hora vi la luz? Yo siento que a esta hora naciste. ¿Ya tienes su hora? Sí, ya la tengo. Cuéntenla para allá. Yo la verdad no apunté ninguna hora porque no me acuerdo, se los juro, estaba muy ocupado. Estaba ahí saliendo. Esto lo tiene que responder una experta, madre. Llamando a mamá. ¿Hijo? Hola madre, ¿cómo estás? Madre, qué bueno, jefa. Una pregunta, jefa. La verdad que no me ha dejado dormir esta duda. He estado queriendo acordarme de ese día, de ese momento, de esa hora, pero la verdad es que no me acuerdo. ¿A qué hora nací? Ah, ya a las 11:45. Ay, ninguno. ¿De la mañana o de de la noche? De la noche. ¿De la noche? 11:45. 45 de la noche, del día 16 de noviembre, 11:45. Y estaba cantando la canción de Morelia. O sea, estabas cantando la canción de muy bien, madre. La verdad que ese dato era muy importante para esta pregunta. Gracias, jefita. Me hiciste ganar, mamá. I love you so much. Yo estoy apuntando la Kima, estoy confundida. Antes de preguntarle, mi mamá se preocupó, se preocupó. Imaginan su cara así blanca, digo, se quedó. Ok, ¿quién se acercó más? El César. El César. No, pero sinceramente no sabía la hora, bro. Pero bueno, siguiente. ¡Mentira! ¡Mentira! Acuérdate que estudié taekwondo. Sí, ya le olvidé ese pequeño detalle. Cinta negra. Siguiente. Chicos, se quedó la cara de la lindura mayor, sí, en el pega. Plato. Ya no tengo cara. Mira la cara. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, sí. Ay, dale un beso. Hermosa. Te amo. Te regreso tu cara. No, gracias. No la quiero. Para la siguiente prueba, me grabé junto a mis compañeros diciendo una frase célebre y la pusimos al revés. Siempre lo hizo mi patrona y la que soporta. Tiene la boca así como yo, mi sí, primo, sí, cabrón. Sí, dale, pues venga. Ya la voy a grabar. Kimberly Loaiza, mi patrona y la que soports. Kimberly Loaiza, mi patrona y la que soports. ¡Ay! Ok, no me caigo. Kimberly Loaiza, mi patrona y la que soports. Vale, vale, haz un poquito más y la que soports. Así como... Tiene que ver la boca así. Yeah. Sensual, güey. Para la trompa así. Soports. 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 Kimberly Lo... Y yo traigo. El chico no está grabando, güey. Ya, ya. Kimberly lo hace a mí. Es más, güey. Es que métete en el personaje, o sea. Quebra la mano, güey. Quebra la mano así. Kimberly lo hizo a mi patrona y la que soports. Venga. Kimberly lo hizo a mi patrona y la que soports. A ver, vamos a escuchar. Kimberly lo hizo a mi patrona y la que soports. Un poquito más lento. Kimberly lo hizo a mi patrona y la que soports. O sea, como que estás diciéndolo y te cansaste al final. A la mitad te cansaste. Kimberly lo hizo a mi patrona. Lo piensas bien. Y la que soports. Vale. Tiras el veneno. Kimberly lo hizo a mi patrona y la que soports. Ustedes tienen que identificar cuál es mi voz. Okay. ¿Están listos? Listos, listos. No pueden voltear a ver mi celular, volteen hacia la cámara. La voz número uno está por sonar. Voz número uno. Voz número uno. Voz número dos. Ok. Voz número tres. No puede ser. ¿Ya estuvo? Ya. Voz número uno, número dos o número tres. Yo tuve que confirmar cuál era la voz porque está muy difícil. Una, dos, tres. ¡Wow! ¿Cómo lo supo? Estaba indeciso cuando escuché la tercera voz. No, yo cuando escuché la segunda voz dije esa es. Sí, pero ya cuando escuché la tercera. Porque se escucha de ranchero, va como: ¡Hija! ¡Está más rápida! ¡Hija! Por ranchero, va. Es el tono de voz, amor, el tono. Sí, 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 sí. La
claro. Pero está muy diabólica. Sí, así, pero ¿qué quisiste decir? Kimberly, mi patrona y la que soporto. Kimberly Loaiza, mi patrona y la que soporto. Porque se parece a la voz del Tizan, dije, es la de Juan. O sea, que conoces punto más para los dos. Que la mía. Amor, es que los dos están aquí en la casa y de repente dije, ¿quién está hablando? Pero no, los dos están en la misma cama. ¿Eso qué tiene que ver? ¡Es una voz! Sí, aquí va la cama. Ok, ya. Siguiente prueba. Pregunta un seguidor de mi Instagram. Adri.Ríos. Número de tatuajes de JD. De el que más se acerque, gana. Y tienen 5 segundos no, a partir manches, que no me de ahora. 5, 4, 3, 2, 1. Sonó okay. La alarma. Volteen sus pizarrones. Ya. Volteen sus pizarrones y yo aquí les doy mi respuesta. ¡Hala! ¡No! ¿Cómo te quedó? ¿Quién es? 45 para los dos escribieron 45. ¿Sí? No, sí, ustedes tienen mucha conexión. Júntense. 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 Dure. Pero te conocemos al 100. En realidad tengo 50. 51, 52 quizá. Porque tengo uno ahí, un torito saliendo de mi orificio. Puse, ay, sí. Puse un torito así como saliendo. Pero ese no cuenta. Siguiente prueba. Para la siguiente prueba, de nuevo necesito que se tapen los ojos. Ojo aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué show? ¿Qué? ¿Cómo están? Bien. Bien. Qué bueno. Van a pasar un par de cuerpos, entre ellos va a estar el mío. ¿Cuerpos? Así es. Una persona de mi equipo de producción les va a agarrar la mano para que solo toquen esa área. Van a tocar el abdomen de unas cuantas personas. Vamos a estarles controlando la mano para que no vayan a darnos una presión. Abajo. Y se sienta así el dolor, ¿ok? Ajá. Eso lo pueden hacer después. Tú no. O quizás sí. ¡Ay, qué incómodo! Ya saben que este es mi humor. Si no les gusta... Este canal no tiene como que una presión. Yo no estoy mandándoles el video por privado. El video está público. Si estás aquí es porque te gusta. Okay. Y comparte el video en este momento. Like si quieres más videos así. La verdad me da miedo esta prueba porque no quiero que toques tantas cosas de otros hombres. O quizás sí. Como cambia acá. La decisión. O quizás sí. Se ve muy estúpido. O quizás sí. Bueno, ahí te va. Toma, toma. Tápense los ojos. ¿No pueden ver? No voy a poder hablar mucho, pero mi equipo de producción quizás sí. Chicos, ¿están listos? Yes, listos. Bueno, en sus espaldas hay un par de sujetos con un aspecto muy extraño. ¡Estilo! Son sujetos, pues, como malditos, si le puedo llamar así. Me incluyo. Somos sujetos malditos. No sabemos el orden en el que vamos a pasar. Nadie lo sabe. Ni siquiera yo. ¿Puedo ser el primero? Puedo ser el primero. Dale, dale. Somos cuatro sujetos. Recuerden bien. Me voy a callar en este momento. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Me subo más? Ay, mira qué bella cosa. Yeah. Ay, oigan, está bien complicado. Mi amor, qué abusivo. Ajá. Yeah. No. Está difícil, Kim. Sí, está difícil. Ajá. ¿Para dónde voy? ¿Aquí me quedo? Ok. Muy bien. A ver. Yeah. Ok. Sí, va a estar difícil esto. ¿Qué onda con eso? Ok. Ok. Complicado. Dale. ¡Listo! Un ¿ya? aplauso, por favor. ¿Ya lo meditamos? Esos acertijos con estas pruebas. Muchas gracias, chicos. Ok, ya pueden quitarse su cubre ojos. Hubo cuatro personas que ustedes tocaron. Que por cierto, vamos a hablar tú y yo. Ay, sí, tú fuiste que pusiste esto, a ver. Vamos a hablar tú y yo porque vi que nos tocabas con deseo. Ah, qué mentiroso. Sí. Cada que nos tocaba lo hacía así. Ay, yeah. Yo lo vi, ¿ustedes lo vieron? Quedó grabado. Eso lo voy a arreglar en un momento más. Ajá. ¿Qué más, mi amor? Sátira.
¿Fue el mismo orden para César también? Fue el mismo orden para César, okay. Solo que César tocó un par de miembros. ¿Qué onda, sí, hombre? ¿Aparatos reproductores masculinos? Pero, eso no es el tema. ¡Qué abusivos son! Se pasaron de lanza. Ok, ¿cuál fue mi abdomen? ¿El número 1, el número 2, el número 3 o el número 4? Tienen 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó. 1, 2, 3. 2. ¿Quieren saber quién ganó, oh, no, quién perdió? No. ¿Quieren saber quién ganó? Déjenle pisar. Déjenle pisar abajo. No. ¡Vamos ya! Ya. ¿Quién ganó? ¡Y si la atiné! ¡Entonces la atiné! Ahora puedes tocarlo sin distractores. Sí, yo conozco esta zona, la conozco. Yeah. Ay, bro, sigue participando. ¡Voy ganando! ¿Cómo van? ¿Cuánto vamos? ¿Equipo de producción? 7-6. Está parejo, está parejo. Por eso. O sea que esto desempató. Siguiente prueba. La siguiente prueba es una pregunta de una fan de Twitter. Es Itzel. Está fácil, ¿eh? ¿Están listos? Listos. Ok. Ella pregunta, ¿pizza o tacos? 5 segundos a partir de ahorita. 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó. Vuelta en pizarrones. 1, 2. Tacos. Taquitos. Sí, la asada. Ya sabemos, ¿no? Sí. Taquitos. Siguiente prueba. Ok. No volteen. No volteamos. Para la siguiente prueba tengo unas cuantas fotos de axilas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque junto a mis amigos me hice una sesión de axilas. Uh-huh. Una sesión de fotos muy Tumblr. ¡Oh! ¡Uy, güey! Se no, te vio como sí. 1000 pelos. Pero sí huele, bro. Sí huele bien. ¿Y esa selva, bro? Es verdad, a ver. Entonces, bueno, estamos listos, ¿no? Listo. Aquí hay tres axilas muy feas, cabe mencionar, muy olorosas, pero bueno, ese es otro tema. Voy a mostrar la primera axila. Van a tener 5 segundos para verla y así sucesivamente con las demás axilas. Okay. Dale. Primera axila entrando al chat. 3, 2, 1. Ahí está. Una axila, 5, 4. 3, 2, 1. Se acabó. Muy bien. Esa fue la primera axila. Segunda axila entrando al chat. 1, 2, 3, 4, 5. Y tercer y última axila. 1, 2, 3, 4, 5. Se acabó. Bueno, les voy a dar 5 segundos para que apunten cuál fue mi axila. 5, 4, 3, 2, 1. Muestren sus resultados. No sé. Muestren sus resultados. La número 1. Bueno, chicos, la verdad es que, ¿cómo la ves, bro? Mi axila probablemente no es esta. Y probablemente tampoco es esta. O quizás sí. Ay, no, ya basta. No, amor, por favor, no. Mira. Amor, no. Mira. Es una mala forma de hacernos sufrir, ¿eh? ¡Solo hazlo! Sí. Ey, pero no se cae. ¿En serio, gané? ¡No puede ser! ¡Qué bueno! ¡Ay, no, ya ganó! Conoce muy bien mi axila. Conoce bien el arca de... No es de Noé. No. El arca de Juan de Dios. Un aplauso para ella. Mi amor, te conozco. Muy bien. Y ahorita más acá. Ay, Dios. Ahora. Ok, siguiente prueba. Bueno, para la siguiente prueba tengo una pregunta de un seguidor de Instagram. Él es Ornedipi2022. Y dice, ¿quién fue la primera novia de JD Pantoja? ¿Yo qué voy a saber? Está muy fuerte esta pregunta. Bueno, no me tienen problemas. O sea, bueno, ¿cómo por qué? Pues la preguntaron, pero no hay que decir nombres. Bueno, más. Bueno. Nada. Estás temblando, bro. ¿Por qué tiemblas? No, estoy, ay, no quiero estar aquí. ¿Por qué tiemblas? No quiero estar aquí, güey. ¿Me puedo ir a tu casa, bro? Sí. ¿Una semana? Nada, por favor. La cara de Kim. No me hagas daño. Soy niño bueno. Se porta bien. Según tú. Ok, no vamos a responder a esa pregunta. Mentira, respóndela. Me pareció buena idea mencionarla aquí para que se... se convirtiera en Hulk. Sentí la sangre caliente. Y no solo eso, vas a sentir caliente. Ay, no, ya. Oigan, ya. Ajá. Siguiente pregunta mejor. Ok, ¿estás listo? Listo. Pregunta a una seguidora de Twitter, ¿cuál es tu canción más popular hasta el momento? Muy bien. Tienen 5 segundos a partir de ahorita. 5. Es que no sé. 3, 2, 1. Otra, dos, no importa. Solo cuenta una. Bórrala en ese segundo. 1, 2, 3. Bórrala. Tú pusiste una solamente, ¿verdad? Sí, solo. Voltea en pizarrones en 3, 2, 1. Muestre. Se alcanzan a leer, ¿no? Se motiva.
motiva. No, 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 que se motiva. Uf, papi, sigue, sigue. Más, más. No, me encanta horrible. Esa es otra. Más, más. Ya sumamos más. Ya pues 10 millones. Ok, punto para los dos. Muy bien. Para la siguiente prueba, sacamos unas impresiones de unas partes muy íntimas. No te creo. Aquí las tengo. No es posible. ¿Qué hiciste? Voy a reconocer que verlas yo mismo me provocan náuseas. Son asquerosas. Ya me imagino. Pero tuve que sacarlas. Lo tuve que hacer. Ok. Porque quería ver qué tanto me conocían. Quería saber si conocían mi retaguardia. ¿Tú cómo crees que César va a saberlo? Porque se lo voy a mostrar ahora mismo. ¡Ay, no! Bueno, sí, nos sacamos unas impresiones de nuestras nalgas, un amigo y yo. Un amigo que empata mucho conmigo, físicamente y sexualmente también. Porque somos del mismo sexo. Broma. Entonces, tienes fotos de unas nalgas, unas tuyas y otras de un amigo. Correcto. Esta es una prueba, bro. Ok, ok, ok. Esta es una prueba, solo una prueba. Soy artístico. ¿Algún día te has fotocopiado el trasero? La neta no, pero es una fantasía que voy a cumplir. Es una buena fantasía. Como un fetish. Lo puedes regalar a tu novia, bro. Claro. El día de San Valentín. Puedes regalar tu fotografía. Una carta, fotografía. Bueno, ya, vamos a hacerlo. No podemos esperar más. Ok, bro, no vea. Ey, ¿qué estás viendo, bro? Hola, ¿qué? No sé, güey, no sé. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Dios. Me dolió. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Ay, que estoy pariendo. A ver, ¿cómo salió eso? Ahí va, ahí va, ahí va la foto, ahí va la foto. ¡Oh, shit! ¡Dios! ¡Qué güey, se ve cabrona! Oye. Se ve antojable. Bro, esto parece otra cosa, bro. Eso parece, no sé, güey. Parecen mis. Sí. Pero bueno. ¿Le digo qué onda? Blanco, yo. Al blanco. Bro, voy a tener que tirar esa impresora después de esto. No quieren imaginarse el olor de esta impresora en estos momentos. Literalmente es la impresora más apestosa del mundo en este momento. Bro, ¿qué es eso, güey? ¿Qué es esto? ¿Qué es, güey? ¿Qué es? Que alguien me explique, güey. No sé, güey. Bro, tenemos algo en común. Tenemos muchos pelos en las nalgas. Sí, ey. Hombre, que te respeta. ¡Somos osos! Vamos a tomar otra. Otra. Sí, sí. Es lo más raro que he hecho en los últimos dos días. A ver, bro, tengo que ver esto. ¡Oh, bro! ¡Esto es asqueroso! No. ¡Oh! ¡Ey! ¿Se parecen? Aquí tengo dos impresiones de dos traseros. Uno de los traseros. Uno de los traseros es mío. ¿Y tú sí sabes cuál es el tuyo? Bueno, tengo que checar muy bien la raya, si está un poco chueca. Si la raya se desvía. Pero creo que sé identificar. Pero bueno, aquí tenemos el trasero, ¿ok? Son dos solamente. Voy a mostrar el primero. Ustedes van a decidir, ustedes van a votar. Muy bien. Vamos a analizar. Van a analizarlo en 5 segundos, ¿ok? Ahí les va el primer trasero. Ya, sí, rápido. Ahí está. 5, 4, 3, 2, 1. La verdad no parece trasero, parece otra cosa. Parece como una radiografía de pulmones, algo así. Ok. Bueno, ahí está el primer trasero. ¿Qué te parece? ¿Cómo es ese trasero? ¿Algo bien ese trasero? No, pero te puede gustar más el siguiente. ¿Listos? 5, 4, ¡ay, no manches, se ven iguales! 3, 2, 1. Les dije que empatábamos. No, sí se ven iguales, los dos parecen el mismo. Bueno, ustedes ya vieron los dos Dios, traseros. A ver. No pueden seguir viendo. Si ustedes quieren que estas fotos las suba a Instagram. No. Compartan este video en la mechita de abajo y probablemente la suba. No lo sé. Bueno, si no me equivoco, este es el trasero correcto. 5 segundos a partir de ahorita. 5, 4, 3, 2, 1. Muestren pizarrones. Ok. Nah, no es posible que nos hayamos equivocado. Mira. Es que están igualitos. Mira. Latinamos. Estuvo complicado, estuvo difícil la decisión. ¿Cómo conocen tanto mi trasero? Tengo que investigar eso, ¿eh? Siento que están viéndome a escondidas. Mientras me baño, me están observando. Ay, no. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Siguiente prueba. Para la siguiente prueba, ustedes tienen que adivinar cuál de todos estos calzones es mío. Ay, este. ¿Y por qué poniste el mío? Thank you.
Martita no ha visto mi tanga de elefante. Una que tiene una trompa así que pega hasta el piso. Yo no he visto esa tanga. ¿No la ha visto, Martita, mi tanga? No. Es una que tiene así como que... No, no. Esta va a ser de militar. Y yo creo que... Yo creo que también pueden pensar que uso estas, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Son mis favoritas estas. Por el moñito. Por este moñito así delicado. Ay, este es el mío. Ese es el tuyo, bro. Fácil. Este es bonito. ¡Qué bonito! Ese te encanta ponértelo. ¡Oh, my God! Grande, amor. No se aguanta. Solo para comprobar que es el mío. ¡Se ve lindísimo! Solo para comprobar que es el mío. Mira cómo le... Que los abuelos sean heteros. ¿Me vieron mi cabello? Está creciendo mi cabello. Mira, mira. Llega casi a la cintura. Chicos, tienen 5 segundos. De acá, este es el calzón número 1, el verde número 2, el blanco número 3 y pues obviamente este dale. Número 4, ¿ok? 5 segundos a partir de ahorita. 1, 2, 3, 4, 5. Fue. ¿Cuál es mi calzón? El 1. ¿Cuál pusiste tú? El 1. ¿Cuál pusiste tú? El 2, el verde. Ay, está temblando esto. Quiere decir que alguien se equivocó. No me digas, no me digas. Mira, Kima. No. No puede ser. Oye, ¿qué pido? Y ese calzón yo no lo había visto ahí, pero supuse que era tuyo. El militar. Ajá. Tengo un ejército para ti, baby. Ajá. Tengo un arma. De doble filo. Ya cállate. O sea, para todo tiene este hombre, no puede ser. Y sí. La verdad es que ese boxer de militar no lo he usado. Me parece un buen día para usarlo. ¿Qué opinas? Siguiente prueba. Para esta siguiente prueba tengo una pregunta de una seguidora de Instagram. Y ella pregunta lo siguiente. Manía que tenga Juan, algo que haga sin darse cuenta. Aparte de hacer hijos, para que no me doy cuenta. No sé en qué momento los hice, pero los hice y salieron bonitos. Manía que haga JD. No voy a apuntarlo. Tienen 5 segundos a partir de ahorita. 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó. Volteen pizarrones. Ay, güey, yo creo que vas a ganar. Me quedé en blanco, güey. Yo creo que vas a ganar. A ver, antes de leer el de la lindura mayor. Nah, tú ya perdiste. No, automático. No escribiste nada. No, yo no se me vino nada. Agarrarse ahí abajo. Kimberly Loaiza. Todo el tiempo está así. Todo el tiempo. Kimberly. No, amor, nomás cuando cierras la puerta del cuarto. Sí. Amor, no sé. Y todo el tiempo está así ahora. Si lo ves así, de repente vas a... Esa es. Esa es la que tenía en mente. Y ustedes lo pueden comprobar. En este video pueden poner unas cuantas imágenes de cómo me estoy enderezando. Es que estoy muy enfocado en mejorar mi postura. Y quiero que esta joroba se vaya. ¿Le puedes pegar, por favor? Ah, ¡listo! Hasta salió Pompi. Y hasta se queda con ese calzón. siento que le da buen look al video. Bueno, ya, total. ¡Chicos! Agarrarse el arete, sí, es muy buena. Vos léelo también, ¿no? Como que la masita. No me dejan mentir, mujeres. No sé por qué siempre huele como a una masita extraña. Como... Huele a ombligo. Exacto, huele a ombligo. Bueno, la lindura mayor ganó esta... Ay, Dios, esta pregunta. Les fallé. Y tú, bro, estuviste, bro. Es cabrón. Estuviste cerca. Estuvo muy cerca. Un punto y... No se me vino nada, hombre. Pura falla. Qué rollo. Pues parece que sí te vino algo, ¿eh? Bueno, ay, no. Para la siguiente prueba, tengo aquí en esta tableta una foto de un tatú. Ese tatú es mío. Y ustedes tienen que decirme en qué parte de mi cuerpo está ese tatú. Sin voltearme a ver. Ok. No me voltean a ver a partir de este momento. No quiero que me vean. Aunque sé que es difícil porque soy irresistible. Pero no me pueden ver. Ok. Voy a mostrarles esa foto y ustedes me tienen que decir en qué parte de mi cuerpo está. Perfecto, ahí les va. Ay, no te pases. Tienen 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se acabó. Es que no sé cómo se llama esa parte del cuerpo. Si quieren pueden tocar esa parte del cuerpo. ¿Ya están listos? Okay. Listos. La puedo tocar porque no se ve así a simple vista, ¿verdad? La tienes tapada. No sé. Eso solo lo sabe Dios. Entonces, ¿cómo lo voy a tocar? Como siempre lo hace.
Amor, ya. Ok, ¿está listo? Listo. Puedes tocar esa parte del cuerpo o escribirla en 3, 2, 1, tócala. Ey, rápido, la primera tocadita ahí quedó. No sé. ¿Dónde toque? Mira, no, no, es que están tocando y ya están haciendo esto. Espérate. Véanme, ya me pueden voltear a ver. Pero, o sea, así, la cara. La cara, para ubicarse en el cuerpo. Vayan a tocar esa parte, solamente van a hacer así y ahí se quedan. Una, dos, tres. Puede ser aquí o en el otro lado. Ya no se muevan. Y es que solo me la... Oye, amor, no, ¿dónde está ahí? Está los dos se equivocaron. Está aquí atrás, ¿verdad? Aquí. No, mami, mira. Ay, no puede ser. En el bíceps. ¡Cielos, qué macizo! ¡Última prueba! Ay, ya basta, ya quiero ganar. Yo había puesto solo brazo, así me hubiera quedado yo. Yo le puse brazo y antebrazo, güey. Para saber la diferencia. ¡Órale, güey! Eres un genio, cabrón. El antebrazo es este, ¿no? Bro, vale. Tengo que decirte algo. ¿Qué? ¿Están listos para la última pregunta de una seguidora de Twitter? Ella es Alexa HookyLove7. Y ella pregunta, ¿a quién quieres más? ¿A Kima o a Juanita? Es difícil tomar una decisión, pero tengo que escribir algo en este pizarrón, así que voy a escribir. Espero que no se me molesten, espero que no anden de cristalitos, en el amor no se manda. Ok. Espero que cuando mis hijos vean esto, no se molesten por mi respuesta. Yo digo que se van a molestar, pero bueno, ¿eso quieres decir tú? ¿Están listos? Sí, no. Una, dos, tres. ¡Quijo! Dos por igual, a los dos. Se equivocaron. Era Kiju. ¡Kiju! Eso no. ¡Kiju! No. No vale, Juan. Órale, órale. Órale. Sí, se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Se lo total. Merece. Límpete los ojos, pero muy amable. Chiquitito hermoso, qué guapo se ve. Ok, hemos llegado al final de esta competencia. ¿Están listos para saber el resultado? Estoy ya me imagino cuál es el resultado. Estoy lista, por favor. Yo lo que puedo adelantar es que pareces un cerote. Así como una popó así. De hecho, el editor ya te está haciendo como un cerote. Mira, voltea. Te está cambiando la cara, bro. Se le está deformando como mira, mira acá. Bolita. ¡Wow, qué cerotón! ¡Qué el cerotón! Más que he visto. El cerote más grande no existe. ¿Pero por qué un cerote? No entiendo, no entendí. Sí, yo tampoco parece siendo normal. Tienes moscas. Pesta, la pesta. Ay, ya. Eres el perdedor, evidentemente. Y vamos a ver por cuánto perdiste. A ver. Señora Interventora. ¿Interventora? Team 13 y César 10. 13, ese número te persigue. Por 3. Me persigue ese número, mi amor. Por lo 3. intenté. ¿Estás listo para el castigo? No. ¿Recuerdas esas fotos? De no quiero un castigo. Los traseros. Sí. Tienes que hacer algo. Y no con las fotos. ¿Quieres decir? Pero sí con el trasero. A cumplir el castigo. Tengo esta taza de agua del excusado porque voy a bañar al perdedor de este reto. Vamos. Guácala, no, guácala. ¿Qué es esto? ¿Vuelta hacia allá? A cumplir. Vamos, César. Ya. Lo siento, chicos, les fallé. Un buen peinado. Les fallé. Y bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si fue así, ya saben cómo demostrarlo dejando su bonito like. Te invito a que te suscribas a este canal. Me gustaría que fueras parte de esta bonita familia que tanto amo. Por allá abajo hay un botón rojo que dice suscribirse. Le picas ahí y te suscribes. Nuestras redes sociales van a aparecer aquí y al final de este video. Y bueno, pues ya nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! No me hagan nada porque tengo tanga. Ay, a ver. El modelaje que quisieron en todo el video. Lo más esperado de todo el video. Ahí era. ¡Chao!